Buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Reciban del Tribunal Electoral Universitario un cordial saludo. En este momento vamos a indicar los resultados obtenidos en el proceso de elección al Consejo Universitario del pasado viernes 13 de julio. Asimismo, el TUNED informa con gran satisfacción que el trabajo realizado por este tribunal ha sido siempre transparente y abierto a la comunidad universitaria. El día de ayer se dio un comunicado y por un error material no intencionado y después de hacer una revisión de los porcentajes que se le estaba asignando a los candidatos externos, se identificó un fallo en dicho cálculo. Por lo tanto, se rectifica el error del valor del peso electoral y de la voluntad expresada por los funcionarios en las urnas electorales. Por lo tanto, los porcentajes correctos para cada uno de los siguientes candidatos queda de la siguiente manera. Candidatos externos al Consejo Universitario, julio 2012, primera ronda. Marlene Pique Salazar, porcentaje de elección 73,38%. Giselle Bolaños Mora, 35,2%. María Pérez Iglesias, 20,39%. Alfonso Salazar Matardita, 48,45%. Rodrigo Barrantes Echavarría, 23,12%, quedando electos para el Consejo Universitario por el sector de miembros al Consejo por externos, Marlene Vique Salazar y Alfonso Salazar Matarrita. También queremos indicarle a la comunidad universitaria que habrá una segunda ronda para los miembros internos al Consejo Universitario. Esta será el próximo viernes 20 de julio y solicitamos que todas las personas que tengan que hacer un cambio en el padrón electoral tienen tiempo hasta hoy a las 6 de la tarde para poder hacerlo. También les indicamos que el día viernes solamente se podrá votar con la cédula de identidad, pasaporte o cédula de residencia. Por favor, les instamos a esto para que no comprometan a las personas que se encuentran como miembros en las juntas electorales. De igual manera, instamos a la comunidad universitaria también a que colaboren con el TUNED y nos apoyen en la propuesta de reforma al reglamento electoral para tener un reglamento mucho más preciso, con fórmulas mucho más acertadas y que no conduzcan posteriormente a errores. Agradecemos mucho a ustedes la atención y también toda la preocupación que han manifestado durante este proceso electoral. Buenas tardes y muchas gracias. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda UNED, acortando distancias.